Lo que llevo puesto es colección otoño-invierno de Etam, bien abrigadita, ideal para estos días que estamos transitando, y usted ya sabe, en Junín y Catamarca puede encontrarla. Como siempre, el arreglo de mi cabello es gentileza de la señora Claudia Dávalos, del staff de Heritage. Damos una vuelta de página y nos dirigimos hacia el Mecenas. Esta semana tenemos el festejo con los abuelos. ¿Esto cómo surge? Surge a partir del Día de los Abuelos, que bueno, justamente se celebra el 21 de junio. Bueno, unos días antes, como tenemos del feriadito antes, decidimos hacer una jornada compartiendo un espacio con los abuelos de los nenes del jardín. Lindo momento para los chicos y para los abuelos. Para los chicos, para los abuelos, porque bueno, los abuelos vos sabés que son los que dan tanta identidad, tanta contención, tanto cuidado, tanta experiencia, ¿sí? Y bueno, la idea nuestra también es valorizar el legado que nos dejan los abuelos. Son los que miman y los que malcrían, además. Son los que miman, son los que malcrían, pero también son los guardianes de las raíces, son los guardianes de las tradiciones, y creo que si desde chicos aprendemos a jugar y entretenernos con ellos, vamos a poder aprender más y mejor y cuidarlos mejor. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. ¿Qué están mostrando las imágenes? ¿Qué prepararon? Preparamos una jornada de juegos en donde todos los abuelos del jardín son abuelos de todos los niños del jardín, en función de los niños que por ahí no pueden tener a sus abuelos presentes hoy. Son juegos en bandos, en donde los chicos van a ser de hinchadas y van a poder ver cómo sus abuelos también juegan a las mismas cosas que juegan ellos. Siempre viajar, siempre cambiar. ¿Algo más que quieras agregar o una síntesis final de todo esto? Que estamos felices por compartir esta jornada con los abuelos, con las familias, como siempre comprometidas de Mecenas Mi Jardín. Y bueno, y el mensaje es que, o sea, los años pueden pasar, lo importante es cuidar a los abuelos, cuidar a los que nos antecedieron, a los que nos dejaron tantas cosas y poder compartir con ellos un momento feliz. Gracias por invitarnos. No, por favor, a ustedes por venir. Corazón. Había una vez un circo que...